Bienvenidos a todos los que ya se conectaron para celebrar el segundo día de la, del Quinto Congreso Nacional de Tecnología con ACTEC 2022. El día de hoy tenemos programada una serie de ponencias, empezando con una, que es una interesante conferencia magistral a cargo de la doctora Raquel López Arellano, con el tema nitrosaminas como impurezas en medicamentos. Previo a esto, pues voy a dar una reseña, una semblanza de su trayectoria académica. Es profesora de tiempo completo titular en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Especialización en Farmacia Industrial y doctorado en Sistemas de Calidad y Optimización de Procesos Farmacéuticos en la Universidad Claude Bernard Lyon 1, Francia. Químico farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con 55 publicaciones indexadas en el Journal Citation Reports. Participa en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, con vigencia del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2025. Nivel C en el Programa de Primas al Desempeño de Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE, en la UNAM autor de cuatro libros en el área farmacéutica. Participa en el Comité de Expertos de Métodos Generales de Análisis de Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene 17 proyectos de colaboración con la industria farmacéutica, 114 tesis dirigidas, 7 tesis de doctorado, 24 de maestría, 90 de licenciatura. En el área farmacéutica... Eh, en el área farmacéutica. Tutor en el posgrado de Ciencias de la Producción y Salud Animal y del posgrado en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Evaluador acreditado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con y del Programa de Apoyo a Proyectos de, investig de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, en la UNAM. Siete años de experiencia en la industria farmacéutica. Participa en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, Biólogo, Biólogos México AC. Participa en la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Coordina el grupo Ledefar, Laboratorio de Ensayo de Desarrollo, de Desarrollo Farmacéutico en la fesco -Ditlán. Línea principal de investigación, innovaciones farmacéuticas con curcumina y resveratrol como coadyuvantes en la terapia oncológica pulmonar línea de investigación asociadas, desarrollo de medicamentos humanos y veterinarios, desarrollo y validación de métodos analíticos para cuantificar fármacos en medicamentos y fluidos biológicos. Bien, pues tiene una amplia trayectoria y una amplia experiencia la doctora Raquel López y le damos la palabra para que inicie su presentación. Adelante, doctora. Gracias, buenos días a todos y agradezco su invitación que me han hecho para participar en este, este evento no sé si ya vean mi pantalla sí se ve bueno vamos a ver el tema de nitrosaminas como impurezas de medicamentos y vamos a ver el porqué de este tema sí entonces eh, este tema, bueno, la, ¿cuál va a ser el contenido de la plática? Primero voy a presentarles los antecedentes e importancia del tema, los eventos clave que se han suscitado y eh, los productos que actualmente son afectados por estos contaminantes. Después voy a hacer una uh, uh, presentación de cómo se originan las nitrosaminas las nitrosaminas que se han encontrado en productos farmacéuticos como impurezas, cómo se clasifican las nitrosaminas por el Instituto, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, cuáles son las causas raíz de la presencia de la, y la formación de nitrosaminas en los productos farmacéuticos, cómo se determina también eh, la, los límites aceptables de ingesta de estas eh, eh, impurezas. Después vamos a presentarles todo lo que son consideraciones de seguridad para los humanos y los métodos analíticos que nos van a, a permitir hacer la cuantificación y las recomendaciones que se han hecho por las agencias regulatorias a nivel internacional, ¿sí? Entonces. Uh... Vamos a ver que estos compuestos eh, son compuestos orgánicos en que eh, pues estamos expuestos en la vida diaria. ¿sí? Se encuentran eh, bajos niveles tanto en el agua, en los alimentos, incluyendo en las carnes y vegetales y productos lácteos. Las nitrosaminas también son compuestos químicos clasificados como probables carcinógenos humanos, o sea que pueden tener una probabilidad de originar cáncer. Y estos, estu, esta clasificación que se ha hecho de estos compuestos, hay una organización internacional de, que se conoce como ICH, y ellos son quienes clasifican, han hecho esta clasificación. Esta guía internacional es de acceso libre en Internet y se llama ICH-M7. La FDA y la EMA fueron los que han determinado el riesgo que hay. De causar cáncer eh, estos contaminantes en el caso de que se encuentren eh, como contaminante. El problema de estos contaminantes y que se dio una alerta importante a nivel mundial de eh, contaminación fue a partir de junio de 2018, ¿sí? Porque se encontraron eh, por parte de la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Europa y tanto de la FDA que eh, en un producto que se utiliza para controlar la presión arterial, que es el balsartán, se encontró que rebasaban los límites que están permitidos de ingesta de estos contaminantes. Entonces, eh, eh, esto originó toda una serie de eventos que vamos a presentar. Y entonces, tanto la EMA, la EMA que es la Agencia Europea de, de Control de Medicamentos, y la FDA se dieron a la tarea de ver... Eh, y hacer una investigación de la probabilidad que se tiene en el humano eh, para generar el cáncer. Por parte de este, el problema de este tipo de productos que es el balsartán es que los eh, pacientes que están enfermos de presión arterial pues están obligados a consumir este tipo de productos por de por vida y que dependiendo del caso de cómo esté su presión arterial, hay personas que pueden tomar o una tableta, media tableta o dos tabletas al día. ¿Sí? Entonces, esto pues es de alto riesgo si no se controlan estas impurezas que como les menciono están clasificadas como impurezas que caus pueden causar el cáncer. Entonces, la agencia FDA, que es la agencia de control de medicamentos de Norteamérica, Hicieron el estudio tomando en consideración que eh, durante de 2012 hasta dos, eh, por cuatro años, hasta eh, por dos, eh, de 2012 a, a 18, eh, de eh, la exposición en animales eh, de laboratorio para ver la probabilidad de que se causara cáncer. Entonces, estos eh, reportes de esta investigación se encontró que realmente la probabilidad de que causen cáncer es baja. Por parte de la eh, EMA, que es la agencia europea, encontró que la probabilidad es de 1 en 5.000. Y por parte de la FDA encontró que es de 1 en 8.000. ¿sí? Entonces, ¿qué son las nitrosaminas? Son compuestos muy sencillos, pero que son fácilmente, eh, que se forman muy fácilmente y además son muy inestables. Estos eh, eh, compuestos hay de diferente tipo, son muchísimos. Estos compuestos no únicamente se empezaron a estudiar a partir de que se encontró esta alerta eh, en la, como impureza en los medicamentos, sino que anteriormente, a partir de los años 50, hay mucha investigación, sobre todo en los alimentos. ¿Por qué? Porque en los alimentos, sobre todo en las carnes curadas, todas las carnes procesadas, se utilizan como agentes conservantes, a los nitritos. Y entonces, para poder formarse estas nitrosaminos hay tres condiciones para que se formen. Una es que tenemos que tener sustancias que le llamamos agentes nitrosantes, que básicamente puede ser nitritos, puede ser óxido nitroso, nitroalquilos, eh, moléculas, pero que si están en medio ácido. Y además, si encuentran en ese medio alguna mina secundaria, terciaria o cuaternaria, se forman estas nitrosaminas con mucha facilidad. Y el problema es que en nuestro sistema digestivo, tanto en el estómago como en el intestino, tenemos pues en el estómago tenemos un pH ácido. Tenemos una flora y esta flora también hay estudios como les menciono que a partir de los años 50 sí, se dio una investigación muy intensa en los años 80 por un problema de contaminación en las carnes curadas y eh, a partir de ahí se empezó mucha investigación por parte de las agencias que se están investigando lo que es la probabilidad de, de encontrar moléculas que puedan causar cáncer, es a partir de ahí que se empezaron a generar muchísimas investigaciones. Aquí está la reacción, como les mencionaba, estas aminas las aminas, pues son generalmente la mayor, hay muchísimos medicamentos que tienen aminas. Y las, si tenemos esta amina, dependiendo si tenemos aminas secundarias o terciarias, como les digo, sobre todo que se ha visto que las aminas secundarias eh, y, y si se, se tienen algunas sustancias como nitritos, ácido nitroso y medio ácido, se forman. Esta es la estructura de, de lo que es la nitrosamina. Entonces, el problema pues empezó a preocupar mucho cuando se encontraron porque las agencias de investigación en cáncer de han determinado, sobre todo en animales de laboratorio, y también eh, han hecho estudios de acuerdo a, a su grado de, pues, de riesgo, cuáles son eh, los límites de ingesta que se pueden tener en el humano sin causar problema entonces a eso se le llama esos límites es la, los límites de ingesta aceptable sí entonces la alerta sanitaria que se presentó como les menciono a mediados del 2018 es porque las agencias reguladoras pues eh, todo lo que son los medicamentos para controlar la presión se le conocen como bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 entonces eh, eh, en el control que normalmente se hace de rutina, pues empezaron a detectar, y sobre todo en el balsartán, que precisamente había rebase de esos límites de ingesta aceptable. Y entonces, por parte de la agencia americana, la FDA, entonces empezaron a estudiar y a evaluar. Eh, todos los productos que se tenían eh, de balsartan en Estados Unidos de diferentes productores, ¿sí? Y se encontraron que realmente varios lotes sí tenían límites que rebasaban esos, eh, esos contenidos que no meten en riesgo la salud. Y entonces ahí eh, la acción tanto eh, de todas las agencias europeas, ya que hay comunicación. Y eh, entre todas las agencias, entonces las agencias, o la agencia europea, la agencia americana, empezaron a estudiar y también junto con los institutos de investigación, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la Organización Mundial de la Salud, y los lotes que encontraron que presentaban esos eh, límites que rebasaban la ingesta aceptable, eh, se retiraron del mercado porque ya muchos de ellos estaban ya comercializados. Y los eventos que se, esta es una descripción, una línea del tiempo, en la que se fueron presentando diferentes eventos, porque no únicamente fue el balsartán, sino que toda la, todos los medicamentos, hay toda una línea que se le dice que son desartanes, porque son todas los eh, productos farmacéuticos que se utilizan para el control de la presión arterial en donde tenemos, por ejemplo, también aparte del balsartán, que es con el que se inició esa alerta sanitaria a nivel internacional. Entonces, eh, también no únicamente fue el balsartán, sino que también se empezaron a encontrar, eh, y en el balsartán, la molécula de nitrosamina que se encontró se le llama nitrosodimetil, eh, nitrosodimetilamina, eh, nitrosodimetil, eh, ¿sí? y entonces se empezaron a hacer estudios en toda la línea de esos productos y se encontraron también aparte del balsartán, to otros que tienen nombre de losartán y versartán. entonces esta, este diagrama tiene como finalidad ir describiendo en qué fechas más o menos se fueron detectando los productos que tenían estos contaminantes y que estaban rebasando los límites que se habían establecido para que no se tuviera ningún riesgo en el humano. Y esto, entonces, al, eh, hubo mucha comunicación entre todas las agencias regulatorias, ¿sí? Pero un problema que se suscitó es que como están en muy poquita cantidad, y es muy poquita la cantidad que se puede tolerar para que no haya riesgo a nivel de generación de cáncer. Entonces, el problema fue tener los métodos de análisis que fueran lo con, la suficientemente sensibles para detectar pequeñas cantidades, ¿sí? Y el problema de cómo tratar la muestra para poder determinar esas pequeñísimas cantidades. Entonces, eh, pues se dieron a la tarea muchas, a muchas organizaciones y sobre todo la agencia, que las agencias internacionales que tienen mayor poder económico y mayor organización para todo este tipo de investigación, pues es la Agencia Europea y la FDA. Porque también, pues, las otras agencias, incluso aquí en México, también la agencia uh, que controla todos los métodos para poder ver, también se empezaron a estudiar. Entonces, eh, y se empezó a nivel mundial a hacer un control mucho más detallado de estas impurezas. Y en, se encontró... Esto fue en el 2018, como ven ustedes, los sartanes, que son los productos contro que controlan la presión arterial, pues fueron que no únicamente se encontró nitrosodimetilamina, sino también la otro compuesto, que es nitrosamina, que es la dietilamina. Y entonces se empezaron a hacer los estudios, no únicamente en los medicamentos que se utilizan para la presión. El problema, como les menciono, todos los medicamentos que se le llaman sartanes, que se utilizan para el control, es que las personas tienen que tomarlo de por vida y entonces tiene que ver también qué dosificación están eh, tomando para poder controlar esa presión arterial, ¿sí? Y esto también está asociado en cómo lo toman y si el médico les da las indicaciones de las restricciones a nivel alimentario que tienen que tener, porque sé lo recomendable es que las personas que toman estos productos, pues no tomen compuestos que están precisamente eh, con la probabilidad de tener cantidad de nitritos, porque los nitritos y más, si después de la comida eh, toman su medicamento, pues entonces se favorece más en el eh, sistema digestivo esta formación de nitrosaminas que puede afectarles. Entonces, esto desencadenó también ahorita, hay muchas publicaciones a nivel de todas las investigaciones de ver cómo pudiera estar relacionado la incidencia de cáncer eh, con esto y, y se están haciendo muchos estudios de correlación. Entonces ahorita se ha desencadenado un, por muchos grupos de investigación, eh, tanto la incidencia de precisamente de la formación de nitrosaminas, y también relacionándolo también con alimentos pero en los alimentos no hay tanto control como en los medicamentos los medicamentos si hay todas las agencias a nivel mundial tienen una alta regulación de ver los contaminantes y toda la calidad de los productos pero no así la, ese control que se sigue en los medicamentos no se sigue en los alimentos que es ahorita toda una problemática, aunque, por ejemplo, en todos los países tenemos normas oficiales obligatorias para el control, por ejemplo, de nitritos. Nosotros en México tenemos una norma oficial mexicana que eh, para controlar nitritos, pero hay muchas, eh, ahora sí, fabricación de productos... Que no hay ese control porque es a nivel casero y, pues ahí no hay, no hay ningún control de esa producción y de los conservantes que se utilizan. Entonces, en el 2019, aparte de, los, eh, de, de, la, de todo lo que son los sartanes, se empezó a ver que no nada más esto, sino también se encontraron otros productos como es la pioglitazona y también otro producto que se utiliza a nivel de el control de las úlceras que fue la ranitidina y la ranitidina a nivel mundial se encontró que inclusive tenía mucho mayor cantidad de estas nitrosaminas que fue la nitrosodimetilamina y esto fue muy preocupante porque también se encontró que no únicamente este pues eh, era también por cómo se controla la estabilidad de este producto. Entonces, eh, la ranitirina fue uno de los productos que también en el 2019 se empezó una investigación a nivel mundial, incluso en nuestro país también, eh, para ver y se tuvieron que retirar varios lotes. Y en abril eh, de 2020, la decisión, dada el, el, la contaminación que tenían, la ranitirina, países como Europa y también de la entidad europea y de la, eh, Estados Unidos retiraron del mercado ya el producto y aquí también hay mucho control y se restringió incluso la comercialización de ranitirina. Los que producen ranitirina tienen que demostrar ahora sí muy, con mayor cantidad de pruebas para poder evaluar que no haya riesgo para el humano. Este fue otro de los problemas que se presentó. Y también, aparte de estos, no, no nada más en estos se encontró, sino se encontró en el 2020 que había otro producto en la que presentaba también el problema de contaminación de nitrosaminas y es un producto que se toma de por vida para control de la diabetes, que es la metformina. Entonces, actualmente, pero la metformina se encontró que... Los que son de liberación inmediata, no había contaminación, sino que la contaminación se presentó en los productos que se le llama de liberación prolongada, es, ese tipo de productos que al día pueden nada más tomarse una tableta al día. Pero ahí en las otras, eh, eh, la de liberación inmediata es cuando se tienen que tomar o un, cada 12 horas o cada ocho horas. En esas que se le llaman de liberación inmediata, no ha habido ninguna detección de contaminación de estas nitrosaminas, solamente en las de liberación prolongada y no en todos los productores. Entonces, esto les digo que desencadenó todo un análisis por las agencias regulatorias en la cual se eh, tuvieron alertas para todos los productores de tal manera que se controlara y viera de dónde se originaba estas nitrosaminas. Entonces, y no nada más, las nitrosaminas que les mencioné al inicio, que es la nitrosodimetilamina y la die y la metilamina, sino que se encontraron mucho más tipos de eh, compuestos de nitrosaminas. Por lo tanto, la, la Agencia Europea, eh, pues, eh, hizo un trabajo muy eh, arduo. Es la Agencia que ahorita tiene mucho más eh, integración, tanto de universidades, de agencias de investigación, eh, y que en su página de la EMa están continuamente actualizando sus investigaciones porque para registrar un medicamento anteriormente no se tenía una exigencia de ver cómo se sintetiza la, el medicamento y ver cómo se tienen los controles para este tipo de impurezas. Entonces esto pues revolucionó, cambió mucho la forma incluso de las agencias regulatorias de cómo evaluar eh, los productos que solicitan un registro para su venta, porque entonces hubo mucho mayor investigación. De contaminantes que pueden estar, les digo, eh, en muy baja cantidad para poder ir evaluando los riesgos. Entonces, las farmacopeas, como es la farmacopea americana, que es la USP, eh, las farmacopeas europeas, eh, las internacionales, entonces empezaron a trabajar también para ver las metodologías analíticas y que se tuviera un método que pudiera estar validado para poder hacer estos estudios. Incluso a nivel de nuestro país está la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos que se nos dimos a la tarea y que yo participo en este comité y de tal manera que se logró tener uno eh, tres métodos analíticos, uno para metformina, otro para los sartanes, dos métodos para sartanes para evaluar esos contaminantes y se publicó en diciembre del 2021, ¿sí? Entonces, los primeros métodos analíticos que también se publicaron, pues fueron los de la FDA y la Agencia Europea, que fue a partir de 2020, entonces, en los que ya hubo mucho mayor análisis y validaciones de estas metodologías. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se presenta el problema y es tan riesgoso la presencia de estos contaminantes? Porque los contaminantes de nitrosaminas por sí solas no son peligrosas por sí solas, sino el peligro se origina cuando las personas, y esto también se está viendo que no nada más se está presentando en los humanos, sino también o sea, hay una investigación en los animales, ¿sí? Y sobre todo en los animales de consumo. Entonces, actualmente estos eh, eh, contaminantes, en el momento que son ingeridos y en el tracto digestivo y pasan al hígado, en el hígado se metabolizan. Y ahí es donde se forman, como les menciono, en todo ese, eh, ese paso por el tracto digestivo y pasan a la parte del hígado. En el hígado tenemos una enzima que es la citocromo P450. ¿Qué es la que hace la transformación para que entonces esa transformación del compuesto de nitrosamina, pues estas son las reacciones más o menos que se forman, no les voy, a, pero eh, se forman y se forman derivados que van a atacar el material genético que son el DNA. ¿Y qué atacan cuando se forman precisamente y se transforman estas nitrosaminas por la enzima P450? Entonces, al atacar al DNA, va a atacar la, el DNA, pues tenemos bases que les llamamos, eh, eh, que es la guanina, la eh, este, tiamina. Entonces, se analizó y las agencias internacionales de investigación y se vio que... Eh, eh, al unirse la nitrosamina y al atacar a la, al DNA, entonces forma lo que llama aductos. Y los aductos que son, pues reacciona precisamente eh, ese nitrosamina con ya sea la guanina o la uh, tiamina, y transforma precisamente a través del citocromo esa, uh, ese DNA. Y entonces, pues ahí es cuando al transformar el DNA, pues empiezan a generar un crecimiento celular no controlado, ¿sí? Y es cuando se forman los tumores. Pero esto les digo que actualmente pues se ha estudiado muchísimo en animales de laboratorio y también en bacterias. Ahorita les digo cuál bacteria se ha tomado como referencia para hacer todo el control de si hay presencia o no hay presencia de contaminantes que pueden causar cáncer. Entonces, eh, como les mencioné, que todas las nitrosaminas no son nuevas en cuanto a su estudio, sino que han sido estudiadas porque estas podemos encontrarlas inclusive en el agua, porque dependiendo del proceso de purificación del agua, se pueden también formar. Entonces, este, eh, el, el instituto precisamente que es la Agencia Internacional de Investigación en, en Cárcer, en el 2021, pues toda, hizo una publicación de todo lo que son los avances de todas las investigaciones sobre este tipo de compuestos y se encontró sobre todo que solamente hay dos nitrosaminas que ya se comprobó que sí causan cáncer en el humano, ¿sí? Y son estas dos las del grupo 1, ¿sí? Entonces en estas, pues claro que es donde hay mucho mayor control. De, su, eh, de esa contaminación, pero las, ni, las nitro, nitrosaminas que se han encontrado en los productos que son utilizados para control de la diabetes, para el control de la presión arterial, son las que están en el grupo 2a. Pero estas nitrosaminas que están en el 2 en el grupo 2a, la investigación que actualmente tenemos es únicamente que se ha comprobado que causan cáncer, pero únicamente en las animales de laboratorio, pero no en el humano. Entonces, eh, todo este, eh, por eso es que si se ha visto que causan en los animales de laboratorio, por eso es que se ha tenido esa alerta de su control y cuantificación, que es, es donde todas las que ahorita les mencioné que se encontraron en el, están en este grupo. Y que es el grupo que ahorita pues está pues de mucha investigación, pero también, por ejemplo, los del grupo 2B, en este no se tiene una, uh, ahora sí certeza en que causen cáncer en los animales, pero sí se causa eh, alteración celular del material genético en bacterias, ¿sí? En bacterias sí se han hecho estudios del grupo 2B, pero los del grupo 3, esos actualmente... Se han estudiado y vean que tienen sus estructuras. Aquí tenemos anillos en los cuales, como les mencionaba, las aminas que estas que tenemos aquí no tienen eh, estructuras tan complicadas como las de acá, y, pero estas que son más sencillas, que son las que les digo, aminas secundarias o terciarias, son las que más tienen la probabilidad de unirse con esos grupos nitro. Eh, los grupos nitrosos para formar entonces el compuesto que puede alterar el material genético. Entonces, este grupo se ha estudiado, pero no se ha, no, ha, no se ha encontrado en bacterias esa modificación del material genético. Entonces, ahorita, en donde se ha estudiado a nivel de bacterias y alteración, es del grupo 2B, pero el grupo 2A es en donde sí, en animales de laboratorio, pues ya se vio ese eh, producción de alteración del material genético. ¿Y cuáles son esas nitrosaminas? Como les digo, las nitrosaminas que son utilizadas para el control de todo lo que es la presión arterial, unas pues son estas en donde se han encontrado cantidades preocupantes que se han tenido la actividad de las agencias y de los mismos laboratorios que lo producen han tenido que retirar los lotes en donde encuentran cantidades que rebasan la ingesta aceptable o que se tolera dentro de los productos farmacéuticos. Entonces, algunos que a lo mejor están medicando, pero ahorita deben de estar tranquilos porque... Eh, las agencias regulatorias y todos los mismos laboratorios han desencadenado todo controles de calidad para que, eh, si se detecta que hay eh, alteración de que se rebasen los límites, se retira el producto por el mismo laboratorio que lo produce. ¿sí? Entonces, esto pues ha originado todo un proceso de investigación muy arduo, de tal manera que se tiene que estudiar a dónde se encuentra la causa raíz. De la contaminación en los productos farmacéuticos, sobre todo, como les digo, ahorita los más preocupantes son los de la metformina y los sartanes. Entonces, se han dado al estudio el análisis de a dónde se encuentra eh, desde la producción del fármaco, de la materia prima, se está analizando, incluso ya hay reportes, todo esto se está continuamente reportando y también cuando ya se tiene la materia prima y que se pasa la compra el, el laboratorio farmacéutico para elaborar el producto farmacéutico también tiene que hacer todo un estudio y también los factores que hay de riesgo de cumplimiento de cómo se trabaja en el laboratorio porque incluso los guantes de nitrilo se ha de, hay investigaciones últimas que se ha encontrado que también hay posible depende de, 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 de cómo se está trabajando que los guantes de nitrilo también pueden ser una fuente de contaminación, ¿sí? Y la misma agua. Entonces, aquí lo que se dio a la tarea eh, una vez que se presentó y se detectó es que en el laboratorio fue, eh, que producía eh, el, el balsartán fue un laboratorio chino, ¿sí? Y ese laboratorio chino, pues, eh, el laboratorio que originó y tuvo la primera la patente de ese producto fue Novartis pero se analizó qué había cambiado, porque en el producto de Novartis no se presentaba y en el producto, otros productos genéricos sí. Entonces se analizaron y es que el, eh, la compañía china cambió el proceso de fabricación de la materia prima. Y entonces dentro de los compuestos que utilizan para síntesis que, y, uh, hubo un cambio y entonces no se tuvo el cuidado de verificar que cuando ya se obtienen los cristalitos de la materia prima, se haya tenido un control del disolvente que nos ayuda a obtener esos cristales y su lavado, porque los solventes que se utilizan pueden generar también la nitrosamina. Entonces, tiene que asegurar un proceso de lavado de los cristales hasta asegurar que no haya residuos. Y también en los excipientes que se utilizan, puede haber residuos de nitritos. Entonces, se tiene que hacer un control de calidad tanto de las excipientes que se utilizan, que son básicamente materiales que ayudan a obtener la forma farmacéutica, y de la misma fármaco de cómo se sintetiza. Y se, se tiene que hacer actualmente, se hace un análisis muy detallado de cada paso de la síntesis y de tal manera que se tienen que aplicar incluso mayor cantidad de técnicas analíticas de alta sensibilidad para poder ver si hay residuos de componentes que puedan producir estas nitrosaminas. Entonces, también se originó toda una investigación de cómo se está purificando el agua. ¿Sí? Y ya que, eh, por ejemplo, eh, cuando hay para purificación el agua, resinas o cartuchos que se compran para pasar el agua y purificarla, pero esas resinas también eh, eh, pueden tener compuestos que tienen eh, aminas. Y esas aminas, dependiendo de cómo es la purificación y la cloración, por ejemplo, la cloración es muy común en la purificación del agua, la ozonización y cuando tenemos en esas resinas alguna mina y entonces se pueden formar las nitrosaminas actualmente también se está haciendo un control del agua que se utiliza en los laboratorios en los análisis el agua que se utiliza para la fabricación de los medicamentos de tal manera que se pueda minimizar los riesgos de tener en, eh, en todos esto, estos eh, productos que se utilizan en la fabricación las nitrosaminas para poder minimizar el contenido de estas nitrosaminas en los productos finales que son los medicamentos. Entonces esto anteriormente todo este análisis tan detallado no se hacía, a, sino a partir de que se encontró en el 2018 se empezaron a generar, como les digo, incluso no se tenían metodologías analíticas tan sensibles porque se tienen que tener detectores de tal manera, la cantidad puede estar en partes por billón o partes por millón, ¿sí? Entonces, la metodología, estas son, por ejemplo, todas las reacciones ahora, los que nos dedicamos a toda la producción de medicamentos, cuando nosotros pedimos excipientes, todo, tenemos que pedirle al productor que nos dé una descripción de todo su proceso de obtención con tal de que nosotros veamos si hay dentro de la síntesis, compuestos que puedan ser la causa de origen de la formación de estas nitrosaminas. Por ejemplo, el producto que les digo que fue el balsartán, el, el, la compañía china, que aquí está difícil de, de pronunciar, eh, y que también vende materias primas de balsartán aquí en México. Entonces, eh, Innovartis, entonces, la diferencia en cuanto a la síntesis. Porque él cambió la tributil eh, eh, ácida, que es esta, eh, por ácida de sodio, que es esta. Cambió en su proceso. Y entonces, ya, como les mencioné, pues la nitrosamina que fue eh, producida por Novartis no se encontraba este contaminante, pero sí se encontró en este. Entonces la compañía misma tuvo que retirar eh, pues sus productos y eh, incluso pues desarrollar y e invertir a nivel de recursos para metodologías actualmente esta compañía pues ya ha demostrado que tiene esos controles y el riesgo de que en se encuentren esas nitrosaminas no no hay riesgo ¿Sí? Pero se tuvo que trabajar intensamente para desarrollar y poder controlar sus procesos. Y esto básicamente porque uno de los disolventes que permiten obtener los cristales y luego purificarlos es dimetilformamida. ¿Sí? Entonces, esta dimetilformamida, como también tiene pues, nitrógenos en su, uh, tiene aminas que forma la dimetilamina, pues entonces pues, es una de las fuentes. Por eso es que tiene que lavar. Una vez que se forma la, el balsartán, se tienen que lavar muy bien y con diferentes solventes hasta asegurar que no hay residuos de, eh, de este compuesto para no introducir ahora sí una fuente que, dependiendo ya en el producto y se pueda uh, tener con un pH ácido, entonces formar la nitrosamina. Entonces, todo esto ha ocasionado que haya controles. Estas son también todas las empresas que se dedican a los sartanes. Hicieron una, han hecho análisis muy detallado. Entonces la compañía, eh, les digo la Agencia Regulatoria Europea, la Agencia Regulatoria de Australia, de Suiza, de Canadá, entonces empezaron a dar a conocer a través de sus páginas web las metodologías analíticas, y eh, actualmente pues están probando porque dependiendo de cómo se hace la obtención de la tableta, pues va a ser los excipientes y entonces se tiene que ir viendo porque cada excipiente también puede alterar bueno, los análisis, entonces tiene que ir viendo eh, que el método analítico que se utilice debe de ser altamente específico y sensible para poder, pero no únicamente las nitrosaminas, sino que también los compuestos que les digo que eh, nos ayudan a formar eh, los compuestos de sartanes se encontraron que también tenían precisamente ácidas que es otro grupo de compuestos que también es cancerígeno este es uno de los que se encontró eh, y que se utiliza en la síntesis de los sartanes Perdón, entonces doctora, también ya en cinco sí, minutos en su exposición sí. entonces todo esto ha ocasionado todo investigaciones para a, a nivel laboratorio, porque hasta los materiales de empaque, al tener nitrocelulosa y dependiendo de su almacenamiento, de cómo, en cuanto a temperatura y humedad, se pueden originar este tipo de contaminantes. Entonces, esos son más o menos el tipo de productos que se tuvieron que aislar del mercado por la, encontrar límites que no estaban aceptándose de estas. Y la prueba que se utiliza para evaluar ese poder cancerígeno, la, eh, la eh, bacteria que se está utilizando como patrón para ver esa alteración del material genético es la salmonella tifimuria, que esa ya es una prueba que se conoce como la prueba AMES, que nos sirve para poder detectar si eh, una sustancia tiene capacidad de alteración, precisamente, de alterar el material genético y, y catalogarse como mutagénico. Sí. Entonces estos son los límites que de alguna manera ya están reportados, que son los que no se deben de rebasar en los productos farmacéuticos para no tener riesgo en el humano. Entonces, actualmente, pues todas las páginas web, como les mencioné, se están publicando de los avances y se tiene que hacer, y la recomendación de todas las agencias regulatorias ha sido que se tiene que hacer un análisis de riesgo de todos los procesos, desde la síntesis de los, eh, tanto excipientes como fármacos, para que en el momento que se detecte un riesgo, se tiene que aplicar un método eh, de confirmación de la presencia de esas nitrosaminas para hacer cambios y mejoras de los procesos. Entonces, estos son más o menos las root, el, el análisis crítico que se tiene que hacer para la evaluación del riesgo y estas son las publicaciones que les digo más importantes que se han detectado para poder hacer todo este control. Y en nosotros, en nuestro grupo, pues estamos integrados en este grupo de investigación actualmente que estamos apoyando algunas empresas para y, y la agencia, que es la farmacopea, para el desarrollo de estas metodologías analíticas. Espero que haya sido de alguna manera descriptiva y eh, lo que quería es también informarles, eh, pues tener mucho cuidado también, porque lo, cómo comemos, lo que comemos, sobre todo los que eh, tomamos metformina, que toma, eh, el sartanes y que la restricción sean de los embutidos, ¿sí? Y sobre todo por el contenido de nitritos. Eso es todo. Si hay alguna pregunta. Bien. Muchas Estoy gracias, doctora. Sí, tenemos aquí dos preguntas que veo. Una de ellas dice, ¿el agua de garrafones que compramos en la tienda también pueden presentar estos compuestos? Pues el agua de garrafón depende del de método de purificación. Actualmente, pues se tiene ahorita las agencias de regulación, inclusive, pues se, se está viendo qué probabilidad hay que, dependiendo de, de las resinas que se utilizan para la purificación y también de su cambio, porque muchas veces se, hay eh, recomendaciones de cómo se tienen que hacer los cambios de estas resinas, porque si se dejan ahí por mucho tiempo, pues hay mayor probabilidad. Por eso todos son las buenas prácticas que se tienen que seguir. Entonces, ahora todo esto, pues hay muchos más controles. ¿Sí? que se están pidiendo por parte de las agencias de regulación pero les digo el, lo que se ha visto y se ha empezado a controlar que el riesgo es muy bajo bien otra segunda pregunta dice cuál cuáles serían los cambios que usted recomendaría a nivel industrial bueno este que todo lo que por ejemplo eh, en cuanto a la producción de agua es, eh, eh, cada uno de los materiales que se utiliza para la purificación, pues hay recomendaciones de uso, ¿sí? Y esas recomendaciones pues hay que seguirlas, porque luego no se siguen las recomendaciones del buen uso de los productos para las purificaciones. Entonces también eso es también algo muy muy importante, ¿sí? Para la industria farmacéutica ahorita lo que estamos también eh, viendo pues es el asesoramiento para poder cómo hacer los análisis de riesgo, para hacer el, la identificación, porque pues mucha gente eh, pues decía, pues ya se me olvidó mi química orgánica para poder analizar todo esto, a dónde están los compuestos, cómo analizar a dónde está la fuente de, eh, de riesgo para poder hacer ahí una toma de muestra y evaluar, porque además el costo de estas pruebas es muy alto. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Una última pregunta para el que dice, ¿qué tan rápida es la respuesta para retirar el producto una vez detectado que el producto pasa los límites? Bueno, cuando pasa los límites, ahorita les digo, la inversión que se está haciendo por parte de las compañías es, o sea, se gasta muchísimo en estas pruebas, pero cuando se detecta que hay rebase de, esas, de esos límites, se tiene que re, eh, suspender la producción y retirar ese producto del mercado. Bien, hay dos preguntas más, pero yo sugeriría, ¿verdad?, que a través del chat las pueda responder. ¿no? Dice, ¿qué tanto influye el pH ácido en el cuerpo? Y también hay otra pregunta más: dice, ¿el temisartán no se, no se, no se encuentra en su lista? ¿Es seguro? Bien, pues bueno. este. Eh... Ahorita les digo, eh, or, a, la, por parte de Cofepris, que es ahorita quien controla la calidad de los productos, ha tenido mucho mayor control, de tal manera que ahorita debemos, de, los que consumimos este tipo de productos, debemos de estar tranquilos, porque por parte de la Cofepris, quien es que con, está controlando, no, está realmente vigilando esos límites, ¿sí? Y actualmente en México no hay ningún lote que se haya detectado que haya rebasado estos, eh, estas impurezas. Sin embargo, si ha habido en, en Centroamérica, se si ha habido algunos lotes que se han tenido que retirar, ¿sí? Pero en México no ha habido ningún lote que se haya encontrado que rebase. ¿Pero por qué? Porque las mismas compañías y las, la, ag la agencia regulatoria, pues son los que han tenido mayor inversión para hacer todas estas pruebas. Muchas gracias, doctora.